Acceso concedido. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡La reguladora! ¡Un cortocircuito! Ha provocado una fuga de gas tóxico. He intentado llegar al... Pero estoy atrapado aquí. No he podido... Basta de hacer de locutor. ¿Qué necesitas? Hay una llave. En la sala de al lado. Tienes que cerrarla. Veré qué puedo hacer. Gracias a Dios. Date prisa, por favor. Acceso concedido. Me has salvado. ¿Cómo puedo pagártelo? Puedes darme algunas indicaciones. ¿Para ir? ¿A dónde? Debo llegar a la torre del nivel superior. Coge el ascensor que hay al cruzar la sala de crioesterilización. Pero no se permite subir a personal no autorizado. Aunque Kim es el que está de guardia hoy. Y me debe un favor. Así que tú dile que te envía Lee y que te deje pasar. Muchas gracias, amigo mío. Es lo mínimo. Acceso concedido. ¿Tú a dónde te crees que vas, colega? Esto es una zona restringida. Lee no me ha dicho que me negarían la entrada. Imaginaba que recordarías que le debes un favor y me dejarías entrar. Cierto, mira. Te voy a dejar pasar porque le debo una. Pero cuidado con los sistemas de seguridad. Si te detectan, no tendré más remedio que matarte. Comprendo. Estoy con los informes de fallos en el equipo. ¿Algo de qué informar? Sí. Hay algo que no funciona con el extremo efector del brazo mecánico. ¿Qué exactamente? Bueno, si lo supiera no estaría haciendo un informe, ¿verdad? Si tienes un fallo del que informar, coméntamelo.
Bueno, si lo supiera no estaría haciendo un informe, ¿verdad? Enviaré a alguien a la pasarela de mantenimiento para que lo mire. Acceso concedido.
sepas que han instalado nuevos modelos de centinelas en la sala de crioesterilización. Acceso concedido. Acceso con... Pues oye, que todavía se discute si la gente prefiere vivir en...
Acceso concedido. Richard, estoy en un ascensor camino al Pangu. ¿Alguna medida de seguridad que deba conocer? Nada demasiado difícil, imagino. Lo usan sobre todo para mantenimiento y almacenaje. Busca un segundo ascensor cuando llegues allí. Seguro que te llevará directo a la torre. Acceso concedido. Thank you.
Jensen, ¿qué es lo que estás buscando exactamente? Algún tipo de registro de vigilancia. Van Bruggen ha dicho que lo había escondido en un servidor. Se referiría a la sala central de datos. Muchas medidas de seguridad. Estará un par de plantas más arriba de donde te dejen los ascensores. Los primeros pasillos que cruces son públicos, así que procura mantener las armas escondidas. Sí, recibido. Debes de ser de los recién ascendidos. Los obreros aumentados físicamente suelen estar en el depósito de crioalmacenamiento. En el nivel inferior,
No sé si has perdido tu tarjeta de acceso alguna vez, pero resulta muy frustrante intentar conseguir una nueva. ¡Es inaceptable! Debo ir al laboratorio de Lichten. Seguro que al personal de seguridad os dicen que no molestéis a los científicos. Así que intento sacar esta chocolatina, ¿vale? Vale. Le doy un buen tirón y la máquina expendedora empieza a volcarse. ¿Has tenido algún problema con el personal de seguridad? Algunos de esos de Bell Tower tienen muy malos... Acceso concedido. Acceso concedido. Thank you.
No puedo dejarte entrar. No se puede ir al laboratorio sin un pase de acceso de Li Yang. Por supuesto, aquí lo tienes. Parece en orden. Siento haberme puesto pesado, pero al parecer ahí dentro se está cociendo algo muy gordo. No es necesario disculparse. Haces bien tu trabajo, soldado. ¿Has traído todo el equipo que he pedido? No te quedes ahí plantado. Hazlo. Gerente de Taiyong Medical, durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Taiyong un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Paikus. Ha habido muchas quejas sobre la temperatura en la sala central de datos. ¿Demasiado calor? No, demasiado frío. Creo que sale demasiado aire de uno de los respiraderos. Voy a hacer que lo revisen. Acceso con... Durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. ¿Ha subido hace poco de la planta de fabricación? La compra otorga a Taiyong un significativo aumento en la cuota de mercado. ¿Qué calorcito hace? Eliza Kazan, en directo. Vuelvo de los archivos del centro de datos. Ahí dentro te hielas. Ahora nos vamos a China.
Taiyong Medical. Fuentes cercanas al gigante multinacional me informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación rival Enprotec, de Escocia. Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente Oli McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. ¿Pero a dónde te crees que vas? La sala central de datos es solo para personal autorizado. No te voy a dejar entrar ahí. Me estás tomando el pelo. ¿Me hacen venir aquí sin los documentos de autorización adecuados? Chico, me encantaría ser uno de seguridad como tú. Probablemente tienes la autorización pertinente, ¿no? Seguro que puedes acceder a cualquier sala de este edificio. Casi. Y si no puedo entrar, puedo verla por los monitores de seguridad. Como la sala de al lado. Dime, ¿esta es la única sala de seguridad que vigila la sala de datos? No, dentro hay otra sala más. No se ve mucho, pero sí que controla los láseres de ahí dentro. Y tiene aire acondicionado. ¡Qué bien! Sí, excepto que a veces el frío que sale de los conductos jode uno de los láseres y hace que se vuelva loco. Se supone que mantenimiento tiene que revisarlo, pero tal como van las cosas no me jugaría la mano. Te entiendo, son los más lentos del edificio. Por otro lado, probablemente no les dejen entrar. Acceso concedido. Come on.
Acceso concedido.
Pritchard, estoy recuperando la prueba de Van Bruggen. ¿Está conectado Sharif? Estoy aquí, Adam. Te oigo. ¿Por qué no me han dicho que tu equipo ha ido a Detroit? ¿Por qué no se me informó antes? Las misiones tácticas no te incumben. Reed y su equipo tienen implantes GPL hipodérmicos. Los rastrearán. Secuestrarlos fue un error. Montreal se encarga de eso. Perdona si no pongo tanta fe como tú en nuestra amiga Eliza. Es demasiado impredecible. Tomo nota de tu objeción, aunque te recomendaría que te concentraras en tus propios cometidos en vez de interferir con los míos. Namir, corta. Jefe, ¿lo ha recibido? Lo he oído. Es que... Megan y los demás están vivos. Ahora no debemos distraernos. Sao reside en la parte superior de la torre. No puede acceder nadie, excepto sus guardias y ella. Ahora sube ahí y averigua qué sabe. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Thank you.
Acceso con... Acceso concedido. Acceso con...
Young Medical. Fuentes cercanas al gigante multinacional me informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación rival Enprotec, de Escocia. Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente Ollie McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. Según que ya debió de durante la declaración oficial de la transferencia de la compañía, la compra otorga a Tai Young un significativo aumento de la cuota de mercado. Les ha informado el acceso con ¿has oído lo que ha pasado con el jefe en The Hive? ¿Ha estrangulado a otro bocazas? Peor, fíjate. Vamos paseando por The Hive y esa tía empieza a reírse del uniforme del jefe, como si nunca hubiera visto a un guardia de Bell Tower. El jefe ya iba caliente por lo ocurrido en el Hotel Capsule, así que la fulmina con la mirada. Chico, conozco esa mirada. Sí. Así que el novio de la chica empieza a hacerse el gallito y le planta cara por faltarle el respeto a su chica. ¿Y qué hace Khan? Los agarra por la cabeza y los estampa contra la barra. ¡Pam! Todo se llenó de sangre y gritos, tío. Sangre y gritos. Acceso concedido. Habrá más de estos seguidores, así que seguid conectados. Y si os acabáis de incorporar... Estamos hablando de mentiras, gente. Borrox, si estás en Londres. Merde, si estás en París. Escata, si estás en Atenas. Cacafuti, si estás en la puta China. Es lo mismo en todo el mundo. Dejadme que os cuente el último truño que acaba de salir en las noticias. Es tan fresco que todavía humea, seguidores. Es tan intenso que su olor lo penetra todo. Así que mis disculpas si el hedor se filtra por el condenado internet y llega a vuestros hogares. Así de apestoso.
¡Hijo de puta! ¿Van Bruggen? Creía que querrías saber que he sobrevivido a esa fiestecita sorpresa en el hotel. Me estoy largando de este vertedero mientras hablamos. Todo gracias a ti. ¿Quieres pagármelo? Pues olvida que tienes esta frecuencia. Tengo una idea mejor. Ahora mismo estoy viendo tu cuenta corriente y... mira, creo que Sarif debería pagarte más. Van Bruggen. No me des las gracias, tío. Y disfrútalo. Esta mañana, cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente, Ollie McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. Seguro que sea debido a algún error humano, ha dicho Zhao Yunru, gerente de Taiyong Medical, durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Taiyong un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan, en directo, desde Paikus. Ahora nos vamos a China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación biotecnológica Taiyong Medical. Fuentes cercanas al gigante Acceso con... informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación rival Enprotec, de Escocia. Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente, Ollie McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. Seguro que sea debido a algún error humano, ha dicho Zhao Yunru, gerente de Taiyong Medical, durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Taiyong un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan, en directo, desde Paikus. Ahora nos vamos a China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación biotecnológica Taiyong Medical. Fuentes cercanas al gigante multinacional me informan...
Qué bonita casa tiene. Por favor, yo no he sido. No pretendía. ¿Dónde está Megan Reed? ¿Reed? No, no lo sé. Deje de mentir, Sao. Sé que la secuestró y a su equipo. Sé que quiere acabar con Sharif Industries. ¿Sharif? Y sé que trabaja con el hijo de puta ese que me dio por muerto. ¿Dónde está Megan? No lo has entendido bien. ¿Crees que soy la culpable? Pero no. Soy una mandada. Como tú. Es usted la directora de una corporación multimillonaria. ¿Y tú crees que eso me protege? Pero te equivocas. Esos hombres son más poderosos que Sharif y más que Taeyong. No soy nada comparada con sus ambiciones. ¿De qué me está hablando? Sharif lo sabe. Pregúntale. Creía proteger a su personal con GPL y podérmicos. Pero esos hombres manejan los intereses mundiales a su antojo. Una llamada a Pycus y los implantes quedaron mudos. Creía que ellos te enviaban a matarme. Tienes que ayudarme. Por favor. Has llegado hasta aquí. Es que no puedes protegerme. Seguro. Seguro que puedes protegerme. Los hombres subestiman a las mujeres. Adam, ¿qué diablos has hecho? Todo el edificio está alerta. Un refugio de seguridad. Tiene un maldito refugio. Sí, bueno, yo también. Olvídate de ella ahora. Ve al muelle de Acares, rápido. Oli McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. Seguro que se ha debido a un error, ha dicho Sao Jinji, gerente de Taeyong, oficial de la transferencia de la tecnología. La compra otorga a Taeyong un significativo aumento. La cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan en directo. ¿Algo? ¡Te tengo cubierto! ¡Dame una posición!
Jensen, estoy a punto de recogerte. ¿Andas cerca del muelle de hangares? Me dirijo hacia allí. Genial. Pues abre las compuertas o este rescate se va a quedar en intento. De seguridad antes de abrirlas.
correcta. Desactivar los robots de seguridad antes de abrirlas. Con puertas cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad antes de abrirlas. Con puertas cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad antes de abrirlas. Con puertas cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad antes de abrirlas. Con puertas cerradas. Acceso concedido. Seguridad desactivada. Con puertas desbloqueadas. Atención. Abriendo con puertas Jensen, es hora de volver volando a Detroit. Sube. No vamos a ir a Detroit. ¿Qué? Nos dirigimos a Montreal. Te lo explico de camino. Más vale que sea así. ¿Estás seguro de esto? No te infiltras en una emisora local, precisamente. Sao ha mencionado a una tal Eliza y una llamada a Paikus. Suma dos y dos. Me da que Eliza Kazan está involucrada. ¿No crees que es aventurar mucho? ¿La presentadora más famosa trabajando para un equipo de mercenarios? Ya discutiremos los detalles. Déjame ahí en la torre. Entraré por la azotea. Soy Preacher. Malik dice que quiere saber dónde está Eliza Kazan. Si no es demasiada molestia. ¿Qué va? He burlado fácilmente el firewall y he sacado un mapa en 3D de la planta. Su despacho está en la torre, sala 404. Allá voy.